Hola y bienvenidos una vez más al curso preuniversitario del Instituto CEPI, el Centro de Enseñanza Preuniversitaria Integral. Soy el profe Cristian y vamos a resolver ejercicios de exámenes pasados de la Facultad de Bioquímica de la materia de química. Veamos ahora el tema de factores de conversión. Dice convertir 2,36 kilogramos a libras. El factor de conversión nos dice que una libra son 453,59 592 gramos. Sobre eso entonces vamos a trabajar. Tenemos 2,36 kilogramos por, hacemos nuestro factor de conversión. Tenemos aquí con una línea. Muy bien. Y vamos a colocar kilogramo abajo para que se pueda simplificar con kilogramo. Vamos a irnos a gramo porque el factor de conversión está de libra a gramo y decimos que un kilogramo tiene 1000 gramos. Ahí está, 1000 gramos. No se olviden, un kilogramo siempre son 1000 gramos. Y ahora vamos a pasar de gramo a libra, que es lo que nos pide. Colocamos gramo abajo para que se simplifique y colocamos libra arriba. Y decimos que una libra, que está el factor de conversión, son 453,59 gramos. Y fíjense cómo kilogramo con kilogramo se va y gramo con gramo se va. Nos queda en libra. Por lo cual vamos a multiplicar ahora, fíjense aquí que nos queda 2,36 por 1000 por 1 y abajo 1 por 453,59. Vamos a utilizar ahora la calculadora y vamos a abrir nuestra calculadora. Ahí está nuestra calculadora. Les recomiendo que utilicen esta calculadora o una parecida que tenga este símbolo de fracción para trabajar más fácilmente. Y vamos a ir colocando ahí, fíjense, 2,36 por 1000. 2,36 por 1000 por 1. Ya no necesitamos colocar el 1. Bajamos al denominador con este botón. Y abajo, 1 por 453,59. 453,59. Ahí está, 453,59. Colocamos igual y nos da 5,2029. Podemos redondear con dos decimales 5,20. Y eso colocamos aquí. 5,20. Si revisamos igual en el internet, exactamente nos da lo mismo. Y este inciso es el inciso A, puesto que aquí este era una coma, no era cero. Y 5,19 es redondeado exactamente 5,20, por lo cual la respuesta es el inciso A. Marcamos eso, entonces este no era 0, es 5,19. Muy bien, sigamos el siguiente ejemplo. Dice, realice la conversión de 800 centímetros cúbicos a litros. Para esto vamos a recordar que un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Ese es el factor de conversión, con lo cual decimos 800 centímetros cúbicos por, ponemos nuestra línea de fracción y aquí colocamos centímetro cúbico a directamente litro y decimos que en un litro hay 1000 centímetros cúbicos, con lo cual ya hemos llegado a litros. Miren cómo esto se va. Aquí pueden hacerlo en calculadora, pero no necesitamos porque 800 entre 1000 nos va a dar 0,8. Entonces, 800 centímetros cúbicos son 0,8 litros, con lo cual es el inciso B. Muy bien, continuemos. Dice, para potabilizar el agua se agrega 0,5 mililitros de cloro por litro. Entonces, aquí vamos a colocar que son 0,5 mililitros por litro. ¿Cuántos litros de cloro son necesarios para potabilizar el agua contenida en sus 3/4 partes de un estanque que mide 30 por
15 metros por 3 metros. Entonces esto es un tanque que tiene esta forma. Está muy bien. Este es el tanque. Y sus dimensiones de este tanque son 30 por 15 por 3 metros de profundidad. Y dice, hay que potabilizar el agua de las 3/4 partes de este tanque. Entonces, vamos a repasar un poco en el cálculo de áreas y volúmenes, en este caso de volúmenes, que el volumen de esta figura es simplemente la multiplicación de las 3 dimensiones. Va a ser 30 por 15 por 3. Por lo cual, el volumen de este tanque, multiplicando las 3 dimensiones, entonces, si quieren ver cómo fórmula el volumen de este tipo de figuras, es A por B por C. O sea, la base, la altura y la profundidad. Multipliquemos 30 por 15 por 3. Aquí está, ponemos esto. 30 por 15 por 3. Esto nos va a dar 1350. 1350. Siempre el volumen en unidades cúbicas. Si esto está en metros, entonces el volumen va a estar en metros cúbicos. Pero dice que hay que potabilizar solamente las 3/4 partes. Por lo cual vamos a calcular las 3/4 partes de estos 1350. ¿Cuánto nos va a dar esto? Entonces fíjense, vamos a agarrar. Este botón es muy importante, ya les he dicho, consigo una calculadora de este estilo por 1350 y esto nos da 1012,5. Entonces, 1012,5. Eso es lo que hay que potabilizar. Entonces, podemos hacer una regla de tres simple diciendo que necesitamos 0,5 mililitros de cloro por cada 1 litro de agua, ¿sí? Entonces, ahora vamos a decir, ¿y cuántos mililitros necesitamos para potabilizar 1012,50 litros, que es las 3/4 partes del estanque? Hacemos la regla de tres simple, no nos olvidemos que va a multiplicarse la diagonal. Y de esta forma, X va a ser 0,5 por 1012,5 sobre el de aquí, que es 1 litro. Y esto vamos a meter a la calculadora, 0,5 por 1012,5. Aquí directo le podemos multiplicar por 0,5. Y esto nos da, no se olviden que para convertir de fracción a decimal se utiliza este botón que dice SD. Al apretar esto se convierte en decimal o al volver a apretar se vuelve fracción. Y esto va a ser 506,25. Y colocamos aquí 506,25 que mililitros de cloro para potabilizar esto. Y fíjense que esta respuesta es exactamente el inciso B. Bien, marcamos y vamos a continuar. Dice 1 milímetro cuadrado equivale a cuánto en centímetros cuadrados. Aquí tenemos que corregir esto, las respuestas, los exámenes han venido así, pero lo vamos a ir corrigiendo. Entonces dice, 1 milímetro cuadrado equivale a cuántos centímetros cuadrados. Veamos entonces. La primera idea es que en 1 centímetro, ¿cuántos milímetros tenemos? Tenemos 10 milímetros. 1 centímetro tiene 10 milímetros. Por lo cual, vamos a decir 1 milímetro cuadrado por, vamos a hacer el factor de conversión, vamos a colocar abajo milímetro. Arriba vamos a colocar centímetro y decimos que en 1 centímetro hay 10 milímetros. Pero como es milímetro cuadrado, para que sea también al cuadrado, vamos a elevar al cuadrado. Pero ambos, tanto el numerador como el denominador, se van a elevar al cuadrado. Por lo cual, esto me va a quedar, esto nos va a quedar, fíjense aquí, 1 por este cuadrado le afecta al 1.
lo mismo que este cuadrado, le afecta al 10, y esto va a ser 1 al cuadrado y abajo 10 al cuadrado. Podemos colocar eso en la calculadora tal como está. C, 1, claro que no había necesidad de poner el primer 1 ni el segundo porque va a dar 1. Y aquí, pero para mostrarles el uso de la calculadora, para elevar al cuadrado es este botón, o también puede ser este y ustedes le ponen la potencia que quieran, en este caso cuadrado. Y fíjense que nos sale 1 sobre 100. Vamos a ir colocando esta respuesta. 1 sobre 100. Pero si observamos las respuestas, está en notación científica. Y en la calculadora lo que podemos hacer, si ponemos este botón, ya sabemos que va a ser 0,01. Si quiere mostrarlo como decimal, 0,01. También podríamos apretar este otro botón que sirve para convertir en notación de este estilo. Y miren, da 10 por 10 a la menos 3. Está 10 por 10 a la menos 3, pero falta todavía porque fíjense que aquí está 1 por 10, está como notación científica, la calculadora no nos ha sacado eso, pero ya en la notación científica vemos que si vamos a recorrer la coma hasta aquí, un espacio, dos espacios, esto va a ser lo mismo que 1 por 10 a la menos 2. Porque al recorrer hacia la derecha, entonces va disminuyendo. Va a ser a la, fíjense aquí, a la menos 1 y a la menos 2. Lo mismo podríamos partir de aquí. Si tengo 10 por 10 a la menos 3, hay que recorrer una coma hacia aquí. Y si la coma está recorriendo hacia la izquierda, entonces aquí se le suma. Menos 3 más 1 igual va a dar menos 2. Eso en el tema de notación científica hay que repasar. Pero la idea es que cuando recorre a la derecha se resta, cuando recorre a la izquierda se suma, y aquí ha recorrido hasta que llegue al 1, una sola cifra, va a recorrer 1 y 2, dos decimales, por lo cual va a ser menos 1 menos 2, y ahí está 1 por 10 a la menos 2. O lo mismo aquí, si recorre a la izquierda está como 10. Si yo recorro la coma un espacio hacia la izquierda, entonces se le suma menos 3 más 1 va a dar menos 2. Y entonces la respuesta va a ser 1 por 10 a la menos 2, que es el inciso D. Muy bien, en el siguiente video ya vamos a ver los ejercicios de densidad. Y para esto, por favor, revisen el video introductorio que se ha hecho sobre densidad, para ver todos los aspectos básicos, para ver la teoría, para ver las fórmulas y luego poder resolver estos videos. Nos vemos en el siguiente video de densidad. ¡Chao!